Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Manhattan, donde el maestro de jarana y versador, Sensen Seferino, nos habla de su trayectoria artística, de su trabajo por preservar la tradición del son jarocho que lo ha llevado a escribir un libro para niños sobre este género musical. Después vamos al Instituto Cervantes, en donde Carmen Bullosa entrevista a Ignacio Olmos, director de este importante centro cultural y quien nos habla acerca del papel de dicha institución en la vida de los hispanos y del estado actual del idioma español en el mundo entero. Luego viajamos a Nuevo Laredo, en México, para documentar la labor de los salesianos, un grupo religioso que apoya a los migrantes centroamericanos y mexicanos con diferentes programas de capacitación ante las difíciles condiciones que enfrentan al tratar de cruzar la frontera. Para finalizar, regresamos a Nueva York, al condado de Queens, con la colombiana Matilde Galeano, quien nos comparte sus experiencias como inmigrante y de cómo aprender a leer y escribir en su etapa adulta le han permitido escribir 3 libros que hablan de personajes reales que se han superado en la adversidad. Y ahora, a escuchar un poco de son jarocho. Las manos de un aguacero sacudieron las tonadas. El día llegó ligero y a la luz de las miradas la noche dejó un reguero de música y carcajadas. En muchas familias del sotavento veracruzano, la música siempre ha estado presente, ¿no? Esta música que por allá de los años 70 estuvo casi olvidada y solamente en esos núcleos, en núcleos familiares es donde se conservaba. Entonces era parte de la convivencia familiar. En el caso específico mío fue circunstancial realmente. Mi mamá era bailadora de fandango. El fandango es la fiesta de la tradición de Veracruz, de donde viene esta música, que se llama son jarocho, que tiene poesía y que tiene precisamente los aspectos melódicos. Calambao voló contento después del relajo aquel. Mi papá decía décimas en diciembre, que hay una tradición muy bonita, es sacar las ramas en diciembre, una tradición que se llama así, ir de casa en casa cantando, para anunciar que nace Jesucristo. Se convirtió en jaranero, y cada fin de semana amanece en el potrero cantando con su jarana. Para mi generación, dedicarme a una música que le llamaban de viejos, entre comillas, pues era desprenderse de nuestra generación, musicalmente hablando. Entonces, para mí, tomar esta decisión fue también como un azar, como aventarse al viento, como las nubes, como las hojas, ¿no? Se beberán las distancias, el eco de los abrazos. La música ha sido noble conmigo, sobre todo por la responsabilidad con la que se hace. Y en eso radica todo, pues, la entrega, el corazón, la responsabilidad de transmitirla, de tocarla, y siempre lo más maravilloso es poder en un futuro vivir totalmente de hacer mi música. Al misterio que se encierra, déjame curar la herida, déjame curar la herida, al misterio que se encierra. El músico tradicional, específicamente del son jarocho, se forma en la tarima alrededor de los viejos músicos de la tradición. El tiempo sin voz camina sobre el surco de mis venas. Espero que siga llenándome también de recursos del mundo, porque uno aprende ciertas cosas en la tradición, pero también se enriquece de muchas otras que hay en toda Latinoamérica y el mundo donde hay afinidades por las cuerdas. Para un músico y un poeta juglar como yo, el proceso creativo, sobre todo de las décimas o de la versada improvisada, se da en el contexto donde está uno. Hablas de lo que está ocurriendo en el momento donde estás, de esa manera yo me inspiro. Y cuando me pongo a componer una pieza musical, yo creo que me toca mucho el paisaje de donde soy. Y le canto a las labores que he aprendido de niño en el campo. Creo que en algunos temas de los que yo he compuesto tienen ese lenguaje que lo hace universal y se conecta perfectamente con otras culturas. Agua, sangre de la tierra, tierra madre de la vida. Yo creo que actualmente, para poder nosotros seguir revalorando la tradición, para que la tradición misma
crezca, para que la tradición misma siga vital, necesitamos crear un puente entre las nuevas generaciones y la música tradicional. Con la savia endulzará. Competimos con un mundo que está lleno de imágenes. La imagen es la que va marcando los procesos culturales de nuestra nueva generación. ¿Cómo nosotros, los músicos tradicionales, podemos hacerle frente a todos esos elementos de la actualidad? Pues yo creo que creando materiales didácticos, ilustrados, que puedan acercar a los niños a nuestra música y a nuestros instrumentos. Este libro de Son Oro Bailongo precisamente habla de los instrumentos del son jarocho, que muchos de ellos tienen nombre de animales. Entonces está la leona, el mosquito, el chaquiste, la quijada de burro que se ocupa para percutir. Recreé una historia a partir de lo que yo he vivido de niño, y cada instrumento es un animal que se convierte precisamente en lo que ocupamos en la música jarocha, para tocar, para transmitir la alegría, ¿no? En el palmón de tu piel, en el palmón de tu piel. Encontrarme a la comunidad que está sembrando la semilla, para mí merece todo mi reconocimiento y mis respetos, porque aunque no están en el contexto, ellos se alimentan de lo que la tecnología les provee. Sobre todo es importante para los músicos que somos de allá, de Veracruz. Nos abre un campo de trabajo para nuestra música, y nosotros al mismo tiempo tenemos la capacidad para compartir con ellos y siga creciendo el aprecio por el son jarocho actualmente. Pecho abierto de la arena, era mi sueño, pues, irme para los Estados Unidos desde cuando yo tenía 9 años. ¿Por qué? Porque somos una familia muy pobre y una familia, pues, que no tenemos recursos. Si ninguno de mis familiares no tenemos en los Estados Unidos, ninguno. Y solo de mis familiares soy yo el que tomé mi decisión por quererles ayudar a mi familia. El sueño de nosotros como centroamericanos es un sueño muy duro, porque dejamos nuestra familia muy lejos. No tengo comunicación con ninguno de ellos. Y acá estoy. Tal vez yo llego a mi cama, me acuesto y no sé cómo están ellos. El fenómeno migratorio tiene muchas perspectivas y también, digamos, muchos ámbitos o espacios desde los cuales se puede ver. En el caso de entre México y Estados Unidos, bueno, pues se puede considerar, e inclusive mirando más hacia el sur, por un lado las comunidades expulsoras y muchas de las razones que podemos encontrar en nuestras poblaciones de México es, bueno, por falta precisamente de alternativas, por pocos accesos para un empleo, para una vida digna. Y entonces hay un imaginario social, a veces realista, otras veces también ya demasiado exacerbado, de que migrando hacia el norte, sobre todo pues en Estados Unidos, se encontrará una mejor calidad de vida, una mayor oportunidad para acceder a un empleo. En el caso nuestro, de lo que llamamos el Triángulo Norte, que serían Honduras, El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte, Centroamérica, creo que hoy por hoy, por encima de la pobreza, que es muy grande, está el problema de la violencia. La violencia de las pandillas juveniles. De tal manera que si el muchacho se afilia a una banda, la otra banda va a querer matarlo. Si se quiere salir, sus mismos compañeros de banda lo van a querer matar. Y si el muchacho no quiere afiliarse a una de esas dos bandas, también lo van a querer matar. Entonces yo creo que si vamos por orden de importancia sería la violencia, el hambre y también a veces porque buena parte de su familia ya vive en Estados Unidos. Cuando yo salí de Nicaragua, pues me vine por el lado de Honduras a cortar cafés para poder ganar dinero. Ahí estuve queriendo trabajar, va, porque ya lo que es la bestia, pues ya está muy peligroso. Lo que buscamos es recoger dinero para ya venirse en autobús y más menos peligros. Lo que se sucede, que nuestros secuestradores es que dame las cuotas o esto, $100 o $500, y si uno no lo tiene, pues
ya uno, pues ya uno tiembla, si dice uno, ¿de dónde los agarro para poder explotarlo? He tenido cositas peligrosas, muy peligrosas. Estuve secuestrado. ¿Quién te secuestró? Loseta. Estuve como unos 26 días agarrados y hasta que pura ventura de Dios, pues uno de nosotros pues se salió y a mí fue que a mí me rescataron. Pero ya me lo habían hecho todo lo que ellos. Pero es una historia que es muy dura, porque si yo me recuerdo, pues sí, yo siempre me duele todo lo que uno ha sufrido y no deseo que a nadie le pase como a mí me ha pasado. Es un camino donde yo he venido, mujeres violadas, mujeres adelante de mi frente, niños, y sí duele. Son experiencias lo que a mí me ha pasado en mi camino y no tengo confianza de nadie, me confío de yo mismo. Los Salesianos es una congregación religiosa cuya misión es educar. Desde luego está la evangelización, pero la función, el carisma es educativo. Empoderar a estos jóvenes a que puedan llevar un proyecto de vida cristiano y de que sea de ayuda para la población en general. La congregación Salesiana se encuentra en sobre 130 países. La congregación empezó cerca de 200 años y su fundador es Giovanni Bosco, santo de la Iglesia Católica. Nosotros nos adherimos al sistema conocido como el ojo del buey, o sea, el niño queda en el centro, en la retina, y luego en los círculos alrededor de la retina, pues las familias, la comunidad, o sea, trabajamos no en el vacío, sino trabajamos con todo ese conjunto. La congregación desde el comienzo ha estado trabajando con olas de migrantes, ya sean internamente desplazados o migrantes porque cruzan una frontera política. Cuando se trata de jóvenes que emigran, pensamos en Centroamérica, obviamente. Bueno, nosotros nos hemos planteado qué podemos hacer. Lo mejor sería que no se vinieran, pero ya que se vienen, ver cómo los podemos atender, cómo les podemos ayudar, reorientar, capacitarlos para que tengan un trabajo, para que después tengan su propia empresita o trabajen. Y también darle un poco de diversión en lo que llamamos oratorios, que el muchacho llega a jugar, se le enseñan valores, se le enseñan principios religiosos. Hoy por hoy sería implementar nuestra presencia que sea más cualitativa aquí en la frontera entre Estados Unidos y también pensando del lado de Estados Unidos, que los salesianos norteamericanos y mexicanos, con ayuda de otros de nosotros, podamos empezar a atenderlos. Pese a situaciones tan difíciles y drásticas que a cualquiera nos pueden partir el corazón, ¿verdad? O nos pueden hacer sentir que somos impotentes o que nos rebasa la problemática, bueno, siempre existe un espíritu de esperanza, con optimismo no así como romántico o ilusorio, sino sobre todo de seguir creyendo y apostando en el joven. Y entonces nosotros lo que hacemos o buscamos es tratar de cambiar esas condiciones para que también ellos puedan reinscribir sus vidas y sus biografías, ¿no? En los Estados Unidos va a pasar una vida, pues, que es no una vida de rico, no. Si yo lo que quiero es una vida sobrevivir tanto conmigo y tanto con mi familia primero. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa.
Hoy tenemos de invitado a Ignacio Olmos, que es el director del Instituto Cervantes en Nueva York. Ignacio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la generosidad de darnos tu tiempo. Llegaste a Nueva York después de haber recorrido varios otros institutos Cervantes. Efectivamente, tengo una muy larga trayectoria en el Instituto Cervantes, al que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional y creo que también parte de la personal. Y llegué porque, bueno, pues después de haber estudiado en España y en Alemania, pues el Cervantes estaba empezando a nacer y a querer expandirse en el mundo y me pareció que encajaba mucho con mis aspiraciones, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia que encuentras entre Alemania y Estados Unidos? ¿O preferirías remarcar que fue muy diferente estar en distintas ciudades alemanas? Bueno, todos los grandes países tienen unas grandes diferencias internas. En España, entre el norte y el sur, el este y el oeste, en México igual, en Alemania también, y en Estados Unidos, aunque quizá Estados Unidos es uno de los países más homogéneos que he conocido, pero también no tiene nada que ver Nueva York con Miami o con la costa oeste. La agilidad de este país es algo que a mí me ha sorprendido positivamente mucho. También me parece que en Estados Unidos es un país del que hay que aprender mucho, tanto Alemania como Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos a mí me fascina el sentido de la responsabilidad que hay en este país. No se quejan, como hacemos muchas veces en otros países, en los países hispanos y en Europa en general, del gobierno, de lo que hacen estos y los otros, sino que realmente quieren ver cómo podemos resolver tú, yo, nosotros, aquí, ahora, ese problema. Me gusta también mucho que no saben lo que es el cinismo, es decir, realmente son muy constructivos, tienen mucho interés también en escuchar la opinión de otras personas para entenderlas y ver cómo unirse en un programa común. Por eso yo creo que el trabajo de Cervantes aquí también es fácil por eso, porque hay un gran interés de los neoyorquinos, de los americanos en general, pero de los neoyorquinos en particular, por toda la oferta cultural que hace el Cervantes respecto de México, Argentina, Chile, Perú, España también, y estamos viendo ese gran interés que tienen los americanos por una realidad que además se les está imponiendo en el país. Es decir, realmente ya son 55 millones de hispanos, somos 55 millones de hispanos en este 30% país. 30% de los neoyorquinos son hispanos. Esto es una tendencia creciente que lleva a lo que se llama técnicamente un bilingüismo funcional. Hay grandes áreas en Estados Unidos que operan en los dos idiomas de un modo natural. Y bueno, yo creo que ese es se dice mucho y yo creo que es cierto que la batalla por el español en el mundo se libra hoy en día en Estados Unidos. Y en mi opinión, Carmen, yo creo que hay muchas cosas positivas, pero algunas que no lo son tanto y en las que debemos de concentrarnos. Una de ellas es que toda la comunidad hispana no está suficientemente unida o agregada en torno a una idea común, sino que, digamos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, son comunidades que viven un poco en sí mismas y que quizá deberíamos trabajar, y yo creo que Cervantes, dentro de las modestas posibilidades de nuestra pequeña pero importante institución, puede contribuir mucho a ello, a dar esa idea de unidad de los hispanohablantes en Estados Unidos, porque es la que nos puede llevar realmente a un éxito en este país. La importancia, yo creo, del momento actual es que en ese desarrollo del español en Estados Unidos, México no lo puede hacer solo, España no lo puede hacer solo, Cuba no lo, los cubanos no lo pueden hacer solo, tampoco los puertorriqueños, solo podemos hacerlo unidos. Ignacio, vamos a terminar la entrevista con la pregunta de ritual. La pregunta ritual aquí es, ¿qué es para ti Nueva York? Para mí Nueva York es una Babilonia enfebrecida que es el laboratorio y el caldo de cultivo de todos los proyectos multiculturales que se pueden estar haciendo en todo el mundo. Por eso es muy importante que si triunfa realmente este bilingüismo funcional hasta el final en esta ciudad, eso tendrá un efecto llamada un efecto mimético en el resto del planeta. Tú vas por aquí y ya sabes que escuchas inglés, escuchas español, llamas por teléfono a cualquier sitio, si quieren inglés o prima uno, si quieren español o prima dos, si quieren. Pero todo esto tiene que evolucionar mucho más. Y no sé, yo creo que
que esta ciudad está dando pasos para ello. El nuevo alcalde, con la nueva chancellor, la nueva comisaria para educación del Departamento de Educación, la canciller de Educación, están en un proyecto ahora interesantísimo para convertir todos los colegios de Nueva York en colegios duales, es decir, bilingües, casi todos español-inglés. Entonces, si se consigue esto en Nueva York, tendrá un efecto sobre el resto del país y también el resto del mundo. Así es. Esto es Nueva York. Esto es Nueva York. Muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio Olmos ha estado con nosotros el día de hoy. Soy Carmen Boullosa. Esto es Nueva York. Hasta la próxima. Primero yo me concentro y empiezo a escribir y a pensar en cosas que es tan extraño decir eso porque no sé para dónde ir, pero voy escribiendo y son cosas que pasaron en mi vida que yo lo coloco en la vida de otra gente. Nací en el campo, en una vereda de Río Negro. Luego de ahí pasé a la ciudad de Medellín y estuve viviendo como cerca de unos 10 años. Y yo, pues, siempre desde niña yo quería escribir. Y porque yo pensaba que a veces hay personas que tienen un camino equivocado y hay palabras que se le quedan a uno y que la gente dice o que uno lee en un libro y eso hace que uno sea fuerte. A veces la vida tiene tormentas, que esas son las tormentas que nos da la vida y nosotros tenemos que resistir todo eso. Y también la vida es una escuela y es la mejor universidad donde uno aprende tantas cosas y si uno solo lucha por uno mismo, las cosas las disfruta más que cuando las personas le están colaborando. A mí me tocó muy duro porque mi papá y mi mamá murieron desde que yo era una niña. Entonces, pues no había forma de estudiar, solo fui 2 años, aprendí el primero, luego el segundo y ya no pude seguir estudiando porque, pues, ¿quién, de dónde sacaba libros, cuadernos, todo lo que se necesita? Y ahí paró todo. Luego conocí un señor americano y él me trajo acá a los Estados Unidos. Pues yo aquí empecé a vivir otra vida diferente y a tener las oportunidades que nos brinda este país. Para mí, este país es la tierra prometida, porque uno, el que quiere salir adelante, en los países de nosotros las cosas son bien difíciles, pero aquí la persona que quiere salir adelante tiene más oportunidades. En Colombia solo escribía así cosas en cuadernos, le escribía poesías a los muchachos para que le pudieran dedicar algo a la novia en Día del Amor y la Amistad o algo así. Y ellos se sentían contentos y decían, ay, escribe muy lindo. Y yo pensaba, no, pero ¿cómo que escribe muy lindo si yo no pude estudiar? Yo pensaba eso. Y aquí dice, el amor así sea ilógico. Hay que vivirlo porque cuando estemos viejos y el tiempo haya pasado, empezamos a sentir remordimientos por no haber disfrutado, por tabú, por pena o por perjuicios sociales. Cuando empecé a escribir el primer libro, titulado Los 5 sentidos al revés, era porque muchas veces las personas tienen las oportunidades que otros no tienen y desperdician la vida lamentablemente con cosas que más bien en vez de ayudarlos, los perjudican. Después, pues empecé a pensar y yo, pero ¿qué será lo que hago? Algo que de verdad haya sucedido y que le dé mensajes a las personas
para que sean de superación personal. Entonces escribí Los secretos de Eugenia, que como la gente le gusta todo lo que son romances y todas esas cosas, y también que sean que la persona se entretenga, que llore y ría. Y había una señora que me contaba que ella a las 3 de la mañana, teniendo que trabajar, estaba pegada de la novela. Yo sentía una satisfacción bien grande. El tercer libro, que es Lo que nos dio la vida, es porque muchas veces hay que salir adelante como sea, porque no nos podemos dejar atrapar de lo que las trampas que nos pone la vida. Entonces, de todos los tres libros, a mí me parece que es el mejor, porque hay tantas historias. Y el error mío fue haberlo puesto novela, porque de verdad no es novela. En Caracol, en Colombia, lo estuvieron analizando y también me dijeron no, lastimosamente, ese libro es más bien una película que una cuestión de novela. Lo que estoy haciendo se llama Esclavos del Infierno. Y a mí me parece que hay personas que vienen y andan en el anonimato y luchando por su familia, que a veces los países de nosotros no tienen las oportunidades y ellas les toca bien duro porque tienen que pelear con tanta cosa, con el clima, con el idioma y sin papeles, y los deportan. O sea, es como una controversia bien cruel, porque yo pienso que está bien que tengan mucho cuidado y todo, pero con personas humildes que vienen y que solamente luchan por un futuro, tal vez es algo como bastante cruel. Y por eso lo que yo estoy escribiendo se llama así, Esclavos del Infierno. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.funi.tv/NuevaYork